Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Fernando y a continuación seguiremos platicando sobre el tema de las escalas mayores en el piano. Ya en videos anteriores habíamos hablado de este tema y habíamos visto la escala de Do mayor, la escala de Sol mayor y la escala de Fa mayor. Habíamos visto que en Do mayor no había ninguna alteración y eran puras teclas blancas. En Sol mayor teníamos una sola alteración que era el Fa sostenido y en Fa mayor también una sola alteración pero que era el Si bemol. Bueno, ya conociendo las escalas y sabiendo las digitaciones, ahora lo que podemos hacer es estudiar estas escalas mezclando un poquito las figuras rítmicas básicas que podemos aprender en solfeo, que son los cuartos, los octavos, los tresillos y la agrupación de 4/16avos. ¿Cómo vamos a estudiar las escalas utilizando estas figuras? Bueno, vamos a tocar nuestra escala, por ejemplo, la escala de Do mayor, a una sola octava en el piano con las figuras de cuarto. Nos podemos a apoyar con un metrónomo para que nuestros cuartos vayan estables y a la misma velocidad. De esta manera podemos tocar entonces figuras de cuarto a una octava nada más. Cuando estamos hablando de cuartos, quiere decir que cada vez que escucho un acento en el metrónomo, toco una nota por cada golpecito. Después nos podemos extender a 2 octavas en el piano, pero ahora con figuras de octavos, o sea, voy a hacer 2 notas por cada acento en el metrónomo de la siguiente manera y solamente 2 octavas en el piano. Por cada acento del metrónomo y así ya abarcamos 2 octavas y las figuras de octavo. Ahora lo agregamos a 3 octavas y hacemos figuras de tresillo. Por cada acento en el metrónomo y obviamente para terminar lo haríamos con los 4/16avos, 4 notitas por cada acento en el metrónomo y a 4 octavas de nuestro piano. De esta manera podemos ir mezclando las figuras rítmicas básicas que conocemos con nuestras escalas. Lo podemos hacer en la escala de Do mayor o en cualquier otra escala que nosotros vayamos aprendiendo. En este caso solo hemos podido ver 3 escalas, que es la de Sol mayor, Do mayor y Fa mayor. Y bueno, podrían utilizar estas figuras rítmicas en cualquiera de esas 3 escalas que vimos en los videos anteriores. Y de esta manera pueden ir practicando figuras rítmicas y la agilidad en los dedos para las escalas. También no hace falta hacerlo rápido en un principio. Yo ahorita puse una velocidad de 80 en el metrónomo. Puede ser menos y conforme se vaya agarrando velocidad puede ser incluso más. No hay prisa, no son carreras, no se trata de tratarlo de hacer lo más rápido posible, sino a una velocidad en donde nos sintamos cómodos tocando la escala con estas figuras rítmicas. Puede ser a 60 en el metrónomo, a 50, no hay problema, porque también es importante que vayamos cuidando mientras tocamos la escala, que nuestros dedos estén relajados, nuestro cuerpo y que los movimientos sean totalmente voluntarios, no involuntarios, y que se estén haciendo cosas que no queremos hacer con nuestras manos o con nuestros codos o con lo que sea. Entonces, bueno, finalmente esa es una forma de estudiar las escalas mayores. Y bueno, pues con esto me despido. Espero que les agrade este video y nos vemos a la próxima.